Muchas gracias a la organización por esta invitación y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, yo no soy jurista, no soy experta en derecho, pero precisamente por presidir la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información me toca estar rodeada casi sistemáticamente de juristas, ¿no? Esta plataforma, que nace en el año 2014, un poco cuando empezamos a ver venir que se van a aprobar lo que hemos denominado después las leyes Mordaza, bueno, la base de esta plataforma es una base muy técnica. O sea, lo que hacemos es apoyarnos mucho en el derecho internacional y en valoraciones de juristas y de analistas, ¿no? Para emitir, bueno, pues nuestros posicionamientos, ¿no? Os voy a intentar explicar, insisto, sin ser jurista, pero con algún argumento jurídico, por qué es necesario seguir reivindicando la libertad de información, ¿no? Y lo voy a hacer porque es curioso cómo en España, por no estar curioso, pero a mí me llama la atención, es un derecho que todo el mundo da por sentado, ¿no? Y que nadie cuestiona prácticamente nunca, ¿no? O al menos nadie dentro de la sociedad, bueno, vas a la calle y preguntas en España hay libertad de expresión, libertad de información, y prácticamente nadie va a decir no, no la hay, ¿no? O hay un riesgo para la libertad de información. Pero no es que haya un riesgo, es que hay muchos riesgos, ¿no? Yo creo que esta percepción de que es un derecho garantizado viene pues un poco paralelo a nuestra democracia, ¿no? O sea, en el momento en el que llega la democracia, de forma automática se dan por sentados algunos derechos y bueno, son derechos, o sea, sobre todo lo que afecta a las libertades individuales, que nunca se pueden dar por sentados. No hay que ejercer una vigilancia constante porque siempre se dan excusas para recortarlos, ¿no? Y muchas veces estas excusas y estos recortes se entienden como un mal menor porque se aplican en momentos en los que la sociedad y la opinión pública está a favor de esos recortes por circunstancias concretas, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro es el tema de los ataques terroristas, ¿no? O sea, ¿qué mejor momento que un atentado tremendo para hacer un recorte de libertades y que en general a la ciudadanía no le parezca ni siquiera mal, ¿no? O sea, y que lo defiendan y digan, bueno, sí, es que este efectivamente es un momento excepcional y por eso esto está justificado, ¿no? Esto lo estamos viendo, sobre todo en los últimos años, bastante. Digo en los últimos años porque se ha producido este elemento terrorista, sobre todo terrorismo islamista, ¿no? Que nos ha golpeado tan fuerte, pero anteriormente también se da un fenómeno que digamos que ha revolucionado un poco nuestras vidas, un poco bastante, y que ha trastocado o ha puesto contra las cuerdas muchas ocasiones el derecho a la libertad de información, ¿no? Y es el nacimiento de Internet. Nace Internet, nacen las redes sociales, empieza a provocar, se empiezan a organizar, hay gente que se empieza a organizar y empieza a haber movimientos de protesta coordinados a través de redes sociales, y esto acaba, bueno, yo diría que casi se inicia con la ley Sinde, yo no sé si os acordaréis, que realmente fue el primer momento que yo recuerde donde hubo una protesta online organizada y sistematizada. Esto deriva al final en otra protesta que se llamó No les votes, a través de Twitter, que tuvo mucha fuerza, y todo esto termina implosionando en el 15M, ¿no? Y el 15M lo que supone al final es poner contra las cuerdas a los poderes establecidos, algo que a estos poderes no les gustó nada, y a partir de ahí se empieza a legislar, en opinión de la PDI, bueno, para frenar estos movimientos y para impedir esa protesta a través de Internet, ¿no? Esto nos lleva a que hoy en día pues, tenemos una serie de enemigos o de amenazas a la libertad de información que os voy a intentar explicar a continuación, ¿no? Por un lado, se está produciendo una criminalización de la labor informativa. El delito de financiamiento de terrorismo se incorpora en el año 2000, pero se endurece en la reforma del Código Penal del año 2015. Esta reforma del Código Penal se produce, os recuerdo, justo después del atentado de Charlie Hebdo, contra la revista Charlie Hebdo. Es un pacto que alcanzan el PP y el PSOE, que llaman pacto antiyihadista, pero que en realidad es esa reforma del Código Penal, ¿no? En la que, entre otras cosas, se endurece este delito de enaltecimiento del terrorismo y se penaliza más
determinadas actuaciones a través de Internet. ¿Vale? Es decir, hay un agravante claro que es la difusión a través de Internet de determinados asuntos, ¿no? La redacción es muy amplia, muy ambigua y al final genera un escenario de inseguridad jurídica por el que se cuelan un montón de casos y os sonarán, pues, como el de César Strawberry este año o el de Cassandra, que es ese, o sea, son dos casos que se cuelan directamente por esos agujeros de inseguridad jurídica que genera esta reforma del Código Penal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos acaba produciendo al final la sensación de que se están censurando expresiones o informaciones críticas o radicales o políticamente incorrectas, pero es que precisamente la libertad de expresión está para proteger eso, o sea, está para proteger todo lo que no es políticamente correcto, ¿no? O sea, porque si no, ¿a dónde íbamos a llegar, ¿no? Entonces, se está produciendo, o sea, casi una tipificación del delito de opinar, ¿no? Porque se están tipificando como delitos no solo conductas, sino opiniones. Elementos que están dentro del ámbito de las ideas, ¿no? Y de la expresión de las ideas. Entonces, por eso nosotros en la PDLI recordamos sistemáticamente que no existe el derecho a sentirse ofendido. Que es algo que sorprende un poco tener que estar a estas alturas recordándolo continuamente. Que cualquiera puede decir lo que considere siempre y cuando no haya una clara incitación al odio, a la hostilidad o a la discriminación, o sea, es decir, siempre y cuando no haya una indicación a la comisión de un daño contra las personas, ¿no? Solo en este caso estaría justificado una introducción de límites a la libertad de expresión. Esto no lo decimos nosotros, o sea, esto lo dice el derecho internacional y lo dicen tratados internacionales que España ha suscrito, ¿no? Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, por ejemplo, hay más, ¿eh? Por otro lado, en España los tipos penales de injurias y calumnias están incluidos en el Código Penal, a pesar de las recomendaciones por parte de la OSCE, por ejemplo, de que se deriven a la vía civil. Entonces, todo esto nos lleva a que los juicios por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por 5 desde el final de ETA. Es decir, que en el año 2011, que es el año en el que ETA renuncia en forma definitiva a las armas, hubo 5 sentencias por enaltecimiento del terrorismo. Y en el año 2016 ha habido 30. Sorprende bastante, o sea, que sin haber una acción armada dentro de España ocurra esto, ¿no? Y este incremento se produce precisamente debido a la persecución del delito de enaltecimiento a través de redes sociales, ¿no? Se produce este intento que os comentaba antes de controlar lo que ocurre en el ámbito de Internet y de legislar específicamente para esto, ¿no? Desde la ley SINDE, al canon AEDE, a la reforma de la ley de propiedad intelectual, a las propias leyes Mordaza, ¿no? Hay además una criminalización de los sistemas de cifrado, y esto nos llama también bastante la atención, ¿no? O sea, esto se ha utilizado también como agravante en algunas detenciones, ¿no? Se está criminalizando las comunicaciones seguras, ¿no? Esto por un lado, pero claro, todo esto que genera, una sensación de vigilancia creciente, que al final lo que persigue es que sea el propio periodista o el propio ciudadano el que se abstenga de ejercer su libertad, ¿no? Y se termine cortando y diga, a ver, cuidado con lo que va a pasar aquí, ¿no? Hay una unidad que creó el Servicio de Información de la Guardia Civil hace casi 4 años y es un equipo de investigación que lo que hace es rastrear las redes. O sea, esto es lo que coloquialmente se llama salir de pesca. Esto, seguramente lo habréis oído en los telediarios, ha dado lugar a operaciones llamadas las operaciones araña, que ha habido varias, operación araña 1, 2, creo que hay hasta 4, ¿no? Esto se llama investigación prospectiva, es decir, que la Guardia Civil sale a las redes a buscar a ver quién puede estar cometiendo un delito, ¿no? Pero las denomina operaciones, que generalmente una operación es algo articulado, tiene un entramado, hay una red de gente que está conectada de alguna forma y que actúa para conseguir algo, ¿no? En el caso de las operaciones araña no hay esa conexión, o sea, son sujetos aislados que van publicando, haciendo sus comentarios, más acertados o menos acertados, pero esto es así, ¿no? Por otro lado, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que es otra de las leyes que nosotros llamamos Mordaza, y acoto aquí, o sea, para nosotros las leyes Mordaza son la ley de seguridad ciudadana, la reforma, la doble reforma del Código Penal y la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, que son las tres armas aprobadas en junio de 2015, o sea, las tres entran en vigor en ese momento. Bueno, pues la ley de enjuiciamiento criminal, a partir de su reforma de 2015,
autoriza a la policía a que instale troyanos, es decir, programas espías, en los ordenadores de sus investigados para descubrir actividades delictivas, ¿no? Es decir, o sea, esto es como la patada en la puerta de Corcuera, solo que en el ordenador, sí, sin autorización de un juez, porque, claro, o sea, esto no tiene por qué autorizarlo un juez, es la policía la que decida, la que en un momento determinado puede decidir esto, ¿no? Bueno, nosotros y organismos internacionales consideramos que esto es más propio de estados totalitarios que de una democracia, ¿no? Aparte de que es incongruente con la propia percepción de los españoles sobre seguridad ciudadana, que no está ni entre las 10 mayores preocupaciones de la ciudadanía en cualquiera de los barómetros del CIS, ni se la espera. O sea, podéis miraros el listado y ya veréis cómo no es algo que preocupe, ¿no? Por supuesto, llegamos a la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que también hemos visto cómo a lo largo del 2016 se han incrementado muchísimo las multas a ciudadanos y a periodistas por faltas de respeto a miembros y fuerzas a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, faltas de respeto, ¿no? Lo que quiera decir eso, o sea, porque es tan poco concreto que casi cualquier cosa cabe ahí, ¿no? En 2016 se triplicaron estas multas. Sabéis que lo que hace la Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras cosas, es que abre la vía administrativa para sancionar. De forma que si a mí me sanciona la policía, me llega la multa a casa y si yo quiero recurrir, entonces ya sí que tengo que ir yo buscar un abogado y recurrir, ¿no? Judicialmente. Bueno. Por supuesto, esto no son solo multas lo que se triplica, sino también la recaudación, ¿no? Que en 2016 superó los 10 millones de euros y estos son datos que da el propio Ministerio del Interior, ¿no? Esto para nosotros es una censura camuflada en toda regla, o sea, la policía está obstaculizando de forma casi sistemática a los periodistas, obstaculiza el ejercicio de la información. O sea, esto está ocurriendo sobre todo en coberturas de desahucios, o sea, de temas que son bastante incómodos, ¿no? Entonces, hay colegios y organizaciones de periodistas que lo están denunciando cuando les ocurre. Nosotros, desde la PDLI, hemos presentado quejas, bueno, presentamos sistemáticamente quejas al Defensor del Pueblo, que sistemáticamente nos responde diciendo que, en efecto, recomienda, que es lo único que puede hacer el Defensor del Pueblo, ¿no? Bueno, dar marcha atrás con esa sanción en concreto o con ese bloqueo que se ha hecho a algún periodista, a algún medio de comunicación. Viendo que esto se repetía, decidimos presentar una queja ante el Ministerio del Interior, que por supuesto está sin responder. No hemos recibido respuesta, ¿no? Pero si entráis en nuestra web, no voy a enumeraros todos los casos que hemos recibido, pero hay un montón de casos, ¿no? Los tenemos todos documentados, ¿no? Y para colmo, pues llegamos al punto de que hay una sentencia que considera en un momento dado que golpear a varios periodistas tampoco interfiere en el derecho a la información, ¿no? Que fue aquella agresión que hubo en marzo de 2014 en la manifestación de Jaque al Rey, que hay hasta un vídeo en el que se ve, o sea, cómo están los reporteros identificados con las cámaras y la policía pues carga contra ellos, ¿no? Aparte de estos dos elementos que os he ido comentando, tenemos las presiones directas, ¿no? O sea, recordad que estamos hablando un poco de las amenazas a esta libertad, al derecho a la información, que muchísima gente cree que tenemos más que asegurado, ¿no? Bueno, pues si los periodistas recibimos muchas presiones directas. O sea, de hecho, la APM, la Asociación de la Prensa de Madrid, en el informe anual que hace de la presión periodística, en el último, de 2016, dice que el 75% de los periodistas admiten haber cedido, o sea, no haber recibido, sino haber cedido a las presiones en su trabajo. Y un 57,2% de los profesionales de los medios reconoce que se autocensura, ¿vale? Y lo hacen ante el miedo y el temor a las represalias, es decir, a ser despedidos o a ser relegados en su puesto, porque luego lo vamos a ver, la profesión periodística está en una situación de precariedad absoluta, ¿no? Entonces, esto que es bien sabido por todos también es muy bien utilizado por todo el mundo para bloquear, digamos, la publicación de muchas informaciones, ¿no? En el periódico en el que yo trabajo, en Público,
que es el medio que ha estado desvelando la Operación Cataluña y las cloacas, de lo hemos llamado las cloacas del Estado, ¿no? Estas informaciones las ha generado una periodista que se llama Patricia López, y Patricia está recibiendo, o sea, no solo querellas todas las semanas, pero todas las semanas, sino amenazas directas, ¿no? O sea, el número 2 de la policía, Eugenio Pino, el ex número 2, pidió la detención de Patricia, la detención. O sea, entró la policía en nuestra redacción cuando publicamos las escuchas del despacho del ministro Fernández Díaz, y entró sin orden judicial pidiendo las grabaciones del ministro. Y la propia Patricia ha recibido amenazas directas del inspector jefe de Fuentes Gago, que fueron denunciadas, se denunciaron en los juzgados de, bueno, se denunciaron en la comisaría de policía y nunca llegaron a los juzgados de Plaza de Castilla. O sea, nunca se supo, ¿no? Esto está ocurriendo, o sea, está ocurriendo en el periódico en el que yo trabajo, y me consta que está ocurriendo en más medios, ¿no? Y aparte de estas presiones, hay presiones de editores, de anunciantes y de políticos, por supuesto, ¿no? Yo siempre digo, nos toca lidiar con esto, o sea, ya lo sabíamos, ¿no? O sea, esto hay que venir llorados ya, ¿no? Pero esto es una realidad, porque en este país todo el mundo da por sentado que puede influir en la información. Todo el mundo, o sea, y esto no ocurre en otros países. O sea, en otros países hay gente a la que no se le ocurre llamar a un periodista para intentar modificar una información o intentar que no se publique algo, ¿no? Bueno, aparte de esto, tenemos, como os decía antes, que la protección del derecho al honor va por la vía penal, con lo cual recibimos también como una forma de presión añadida demandas por injurias, calumnias, derecho al honor. Es decir, en cuanto publicamos algo, sobre todo temas relacionados con corrupción, nos llega una querella por intromisión del derecho al honor, o por injuria, o por calumnia, ¿no? Hay un intento del PP de hace unos meses de regular de nuevo el derecho al honor, con la justificación de que estamos en un nuevo entorno digital. Imaginaos si hubiera que regular todo de nuevo porque estamos en un entorno digital, ¿no? Nosotros consideramos que nuestro marco legal es lo suficientemente amplio como para incluir actuaciones de Internet sin necesidad de legislar específicamente, ¿no? Como tampoco se legisla para bares o para guarderías, ¿no? Pero todo esto, al final, lo que pretende tener es un efecto intimidatorio, disuasorio, provocar esa autocensura, y luego lo que tiene es un riesgo enorme para los medios pequeños y para los freelance. Porque imaginaos, o sea, a ver quién puede soportar una lluvia de querellas, por ejemplo. O sea, es que solo en abogados, en defenderte, te cuesta un dineral, ¿no? Con lo cual, antes de tomar la decisión de publicar algo que te pueda poner mínimamente contra las cuerdas, bueno, pues supongo que habrá mucha gente que se lo piense dos veces y que diga, bueno, mejor en este tema no vamos a entrar, ¿no? Os hablaba antes de la precariedad, ¿no? Y bueno, no os voy a contar cuál es la situación, porque imagino que muchos de vosotros la conocéis, pero con la crisis económica, aparte de la revolución industrial que ha supuesto para los medios, ¿no?, el nacimiento de Internet, pues la verdad es que la precariedad salarial entre los periodistas es tremenda, ¿no? Y me acordaba de esto cuando hacías tu presentación, ¿no?, y hablabas de los pocos periodistas que conocen la ley de transparencia y de lo poco que acceden al portal de transparencia, ¿no? Y yo creo que hay una causa principal, que es la falta de tiempo. O sea, las redacciones cada vez hay menos gente, cada vez nos toca hacer más cosas y dedicarnos a más cosas, y esto supone un esfuerzo, no solo adicional, porque hay que conocer una cosa más, sino que además te da un retorno a muy largo plazo. O sea, pero es que claro, lo que sí que nos estamos encontrando es que tú llamas, lo comentabas tú antes, ¿no?, en tu día a día, que este es nuestro trabajo del día a día, llamas al Ministerio de Interior, además, que lo has mencionado tú, porque es cierto, o sea, que es especialmente difícil conseguir que te pasen la información, ¿no? Yo tomo la información, la voy a publicar mañana, porque tengo la información hoy. Llamas al Ministerio, pero a cualquiera, ¿eh? Ah, manda un mail. Mandas el mail. O sea, si esperas a que te respondan al mail, no publicas absolutamente nada. Con lo cual, ¿qué hemos optado? Por publicar las informaciones y decir, este medio se ha puesto en contacto con el ministerio de no sé qué, y no hay una respuesta porque nunca nos han respondido. Con lo cual, nos tenemos que tirar así a la piscina, aunque estamos pidiendo la versión oficial, que obviamente es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es una forma de control político, al final. O sea, la opacidad informativa es una forma de control político. Pero hay más. O sea, hay un reparto en este país absolutamente opaco, por ejemplo, de la publicidad institucional.
absolutamente opaco. O sea, nadie sabe cómo se reparte la publicación, la publicidad institucional. El diario.es ha intentado en repetidas ocasiones pedir información, lo ha hecho a través del portal de transparencia y han ido publicando informaciones muy interesantes, como que 8 ministerios pleitean para no revelar cuánto dinero reparten a los medios en publicidad institucional, cuando está muy claro en la ley cómo tiene que ser el reparto de publicidad institucional en función de audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente. Exactamente, pero no se publica, ¿no? Aparte, hay otro problema añadido, que es la desprotección de los filtradores. Trabajar con filtraciones hoy en día supone pisar un terreno de una inseguridad jurídica tremenda. Se lo digan al mundo. Cuando yo estuve trabajando en el mundo, estuvimos trabajando en lo que luego fue Football Leaks, que fue donde se desveló el fraude de Hacienda de Cristiano Ronaldo y demás, ¿no? Bueno, pues la publicación de Football Leaks, como sabéis, supuso que hay un director, hoy exdirector, y 3 periodistas imputados por este tema, ¿no? Pero claro, es que las filtraciones han tenido un papel fundamental en destapar casos de corrupción en los últimos años. Os recuerdo papeles de Panamá, los papeles de Castellana, Snowden, o sea, es que básicamente las más importantes informaciones de los últimos años están basadas en filtraciones, ¿no? La última reforma del Código Penal sitúa las filtraciones en la esfera del terrorismo, porque considera terrorismo los delitos informáticos. O sea, y muchas veces una filtración, según como la consideras, puede ser considerada un delito informático, ¿no? En una modificación de última hora se incluye a quien por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático. O sea, básicamente lo que hacen muchos periodistas en su día a día, ¿no? Pero en este país no hay ninguna protección para los filtradores. O sea, al contrario, son perseguidos. El ex fiscal jefe de anticorrupción, Mois, pidió de hecho sancionar a los medios que publicaron filtraciones, ¿no? Entonces aquí es importante recordar que si la filtración es consecuencia de una acción ilícita, quien responde es quien ha llevado a cabo la acción ilícita, pero no el medio que lo publica. O sea, eso es fundamental, pero aquí no está ocurriendo esto como prueba la imputación en el caso de Football Leaks, ¿no? Hay una proposición de ley de Ciudadanos sobre la mesa de protección a los denunciantes. A nosotros la red de ley nos parece insuficiente, pero en cualquier caso es la primera vez que alguien propone que se proteja a los denunciantes, ¿no? Y consideramos que en esto hay que seguir trabajando, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, la verdad. Nos queda un poquito, pero... Bueno, pues voy acabando. Sí, voy acabando. O sea, yo creo que os he contado las amenazas más graves, ¿no? Porque iba a hablar de la falta de transparencia, pero yo creo que Carlota lo ha explicado ya bastante bien. La falta de independencia en los medios públicos, que yo creo que todos estamos un poco al tanto, y que, bueno, es una buena noticia que finalmente se haya aprobado el nuevo sistema de elección de cargos de Televisión Española. Pero, o sea, estamos viendo estos días con el conflicto catalán, bueno, pues una manipulación bastante burda por parte de Televisión Española en muchos casos, ¿no? Y ahora la posible intervención de TV3, que veremos en qué acaba y habrá que estar muy, muy atentos, ¿no? Pero bueno, además hay una tendencia, o sea, aparte de esto, hay una tendencia que se está dando mucho desde hace un par de años. Se está intentando legislar contra los delitos de odio, y esto además se está haciendo a nivel autonómico, muchas veces a través de ordenanzas municipales, y se está haciendo invadiendo otros derechos fundamentales como el derecho a la información y a la libertad de expresión, ¿no? De hecho, algunos han dado marcha atrás, pero proponían sanciones por la difusión de contenidos que pudieran incitar a la comisión de un delito de odio, ¿no? Hay otra amenaza más, que es la concentración mediática, sobre todo en el sector audiovisual, que es un uoborio en el que no hay manera de entrar. Las fake news, que es otra amenaza más a la libertad de información. Nosotros en la PDLE hicimos una especie de decálogo, ¿no? para poder evitar las fake news. Y bueno, habría varias más, como la falta de regulación de la cláusula de conciencia, por ejemplo, todavía a estas alturas, ¿no? Y de una forma más sutil, pues medios convencionales casi siempre comprando la versión oficial de una forma sistemática, ¿no? Y diseminándola.
Pero bueno, yo creo que este es un resumen y bueno, espero que os haya sido. Muchas gracias.